Hello, hello. Good evening, good evening. Hey, Maribel, how are you? Erika, welcome to the class. Hello, Maribel. You're happy today, eh? Nice. Having dinner, Maribel. Having dinner. Yes. Okay, good. Continue, continue, please. Hey, Erika, how are you? Hi, Tisha, Fine. and you, how Okay. are you? I'm very good. I'm very good. Thank you very much. Okay, now let's start with the class. We're going to make a review of the topics. Just give me a second. We'll open the files of the presentation. Give me a second here. Basic tree, right? Good evening, teacher. Good evening, Mr. Amaya. Welcome. Voy a estar de oyente por un momento. Oh, ah, one moment. Okay, no Sí, problem. tal vez por media hora, una hora. I understand. No problem. Okay. We are going to wait for you, Mr. Amaya. No problem. Okay. Thank you for reporting. Okay. That's it, right? I have the two presentation ready. Good evening, teacher. Good evening, Danny. Welcome. Danny, right? Or is Good it evening, Iván? teacher. Iván and Danny. Good evening. Yes. Yes. Good evening. It's a pleasure to listen because I don't see the camera. I only see some dogs. And Iván likes dogs. Okay. Hey, yeah, hi, Iván. You like dogs, right? Ah, and that's. Hey, we have a guest. Tenemos un. Una invitada, yes, Invitado. invitada, que no se ven, sorry, it's a boy, sorry, and what's it, what is the name of the champion, cuál es el nombre del campeón, Zaret. Pared, oh, sounds good, Pared, it sounds like Israel, right, nice, Israel. oh, I mean, it sounds like it, taken from the Bible, right, como tomado de la Biblia, se oye. Muy bonito. Sí. Los dos son igual. Ah, ok. Joshua. Joshua Zareb. Yes. Interesting. So that's it. Zareb is learning English, right? So we have two guests in the class. Sometimes we have Lucas from Alicia, right? No, no. Or, Estela, sorry, Estela. And now we have Zareb, right? Of course, we always have our assistant. Hello, Zaret. My name is Dino. Hey, Dino. Yes. Hey. Okay, it's a pleasure. Bye bye. Okay. Let's begin, right? Let's share the. I have a message here. Good evening, Rosie. Hello, hello. Welcome, welcome. Okay, let me see here. Mr. Amaya is going to be a listener. Present, right? And Giovanni also is driving. He's driving in this moment. Giovanni is going to Santa Ana, right? Yo ya me voy para Santa Ana. Okay. Now let's begin, right? We're going to review. Oops. Okay, we're going to review the use of simple present information question, right? Simple present information question. Okay, class. Listen,
Good evening, Clarissa. And Good Clarissa. evening, teacher. Okay, thank you. How are you? Good evening. Okay. And Clarissa is saying Okay. hello to everybody, to all the classmates, right? Yes. Okay. Well, Thank you, teacher. Okay, good, no problem. Joel, listener, right? Okay, Joel, no problem. I understand. For one moment, tell me when you're ready, right? Me dice cuando esté listo, Joel. Participate, right? Okay, then we have the use of the information question, like the word says, right? It's when you obtain information, specific information, like a place, people, time, things that, you know, cosa, volado, chunche, right? Reasons, possession, etc., etc., right? And here we have these W words. What? WH. Who? WH. Where? WH. When? Whose? Why? Which? Whom? And how? How is the same WH. In this case, it's in different order, right? What is for things, cosas, abstract and concrete, say, right? Cosa concreta y cosa abstract, that's right. Who is for people? Where is for place? When is for time? Tic tac, tiempo, right? Whose is for possession? Who's this, right? The king es esto, who's this? Why is for reason? Why? Why do you like football? Because it's nice, it's exciting, right? Which, well, some of you don't like football, some of you like soap opera, novela, right? But yes, you say why, because, right? And then I say which, there is choice, cuál te gusta, qué color te gusta, qué sabor, right? Qué lugar. Okay, choice. Whom is for people, but as an object, como objeto, right? And how is talking about manner of form. How do you like it? How much? How many? How old are you? Etc., etc., right? Then we have examples of information question. Here, using the verb to be, tenemos ejemplos de preguntas de información usando el verbo to be. Where are they from, for example, right? What is your name? So W's word, bear to be, the subject, and here the complement, right? But we also have simple present tense information in the simple present, right? And in this case, we're going to use the auxiliary does or do, right? Do and does, do does. What does he do on vacation? ¿Qué es lo que hace en vacaciones? Por aquí, como veo, la mayoría de ustedes no tienen muchas vacaciones, van a ver. Bueno, aunque sea el día del trabajo. On vacation, right? When do you play football? Do is the auxiliary, you is the subject, play is the verb, right? In the complement. But notice that we're using where, what, you know, donde, el qué, por qué, de quién, a quién, cuándo, qué hora, etcétera, 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 right? And we were learning that with the simple present tense information question, we have four parts. Habíamos dicho que habían cuatro partes en las preguntas de información. O si quieren llamarle de otra forma, another way to call it is WH questions. Preguntas de WH. Okay? ¿Por qué? ¿Por qué decimos preguntas de WH? Porque tienen todas las palabras, las letras WH. WH. Okay? And here we have this example. When do you play football? Do. And what does he do on vacation? Notice do and does, right? And here we have the examples, right? Have to with do and does. What do you need? What does she want? What do they want? No, why do they want? Excuse me. That's true. Why does she like this tie? What color do you want? Black.
What size? ¿Qué tamaño? What size does he need? Extra large, right? Bueno, algunos somos algo gorditos, ¿verdad? Extra large. And then what color? Black. I don't like black. My favorite color is white, in fact. But notice they use what color do you want? We have four parts, right? Siempre vamos a tener cuatro partes. Y recuérdense que el do se usa para I, you, we, and they, right? And we use the does for he, she, and it, right? Okay. Iván de Oyente, entrado. Sir, yes, sir. Iván. Listen, right? Okay, and then we have more example, right? With do, with does. What sweater do you want? Which shoes? Which sweater, which shoes? You like, right? Okay, Guillermo, yes, I understand. Guillermo ya recibió su mensaje. También en el grupo de WhatsApp. Va de camino a Santa Ana, ¿verdad? Santa Ana. Tiene trabajo, sí. Pero que si va para Santa Ana, pues nos compra unos panetucos de Santa Ana, que dicen que son muy buenos. No los he probado, pero si son parecidos a los choripanes de aquí de San Salvador, pues, han de ser buenos. Ok, good. Now. Do or does, right? Bueno, esto ya lo vimos. Cuando usar do, cuando usar does. Ok. Y preguntas con where, cuando hablamos de lugar, ¿verdad? Ok, Brian, también está oyente. Ok, ya me afligí porque tenemos varios oyentes, pero ni modo, ¿verdad? No, no va a ser que van a chocar por ir contestando la clase. Lo importante es que estén ahí de presente, ¿verdad? Ok. Then, habíamos dicho que la única excepción es cuando usamos who. Bueno, en todos los tiempos, cuando se usa who, es diferente. Decíamos que el who lo usamos como sujeto. Who visits your uncle in La Unión? My father does. Estamos preguntando sobre el sujeto, sobre el que hace la acción. Y también podemos preguntar por el objeto. Entonces, el who tiene dos funciones, como sujeto y como objeto, like a subject and like an object, right? Mirna, está un poco mal de salud, Mirna. Oh, sorry to hear that, Mirna. Espero que se mejore. Okay, good. Let's continue, right? Okay. So, when we use who as a subject, we omit the auxiliary. No auxiliary. No auxiliary. Right? And we add an S to the verb. Who visits. We don't say who visit, no. Who visits. Right? And when who is the object of the action, right? We use the auxiliary, right? Cuando el who está como objeto, usamos el auxiliar does. Right? Y el verbo, pues, no le ponemos vis. El vis no le ponemos la S, ¿no? Sí. Okay, class, any question? I will take the attendance now. Si hay alguna pregunta, pues me dicen. Este es un repaso de las information questions, ¿verdad? Okay. Okay, say present, please. Brian, Iván, Joel, Carlos Amaya y Mirna, ya les tomé la asistencia, ¿verdad? Porque van a estar de oyente. Los demás van a participar. Ok, Adelia. Hello, hello, Miss Galdames de Rivera. Hello, teacher, good evening. Good evening. ¿Puede participar, Adelia? ¿O todavía no? I am driving, teacher. Oh, sorry. Good. Está bien. Cuando llegue a casita, entonces, tranquila, yes. Good. Carlos Vega. Claritza. Present. Thank you. Dani. Present. Thank you. Maribel.
Maribel. Present teacher. Okay, thank you. La Barcelona. Present teacher. I know, yes. I'm listening. Yeah. Sorry for yesterday. Todavía me guarda rencor, Maribel. No, come on. Sorry. I say sorry, eh? I say sorry for yesterday. Okay, solo porque le va al Barcelona, oiga. Okay, that's nice. And let me see, present, Joel. Yes, thank you, Joel. And Elmer? Good evening, present, Elmer. Teacher. Okay, welcome. Good evening, teacher. Thank you. Erika? Present, teacher. Thank you. Guillermo, Alberto? Present, teacher. Thank you, welcome, Guillermo. And Jacqueline? Present. Thank you, welcome. Carla? Carla Beatriz Solórzano, Miss Solórzano. Okay. Kevin? Kevo? No Kevin today, oh. Present, teacher. Ah, oh, welcome, Kevin. No, vale tarde que nunca. Better late than never, right? In English, it's más tarde que nunca, Kevin. Say, better late than never. Okay. Better late than never. Uh-huh. Better late. I will copy for you. Right? Solo que no lo tome como lema, porque entonces siempre va a llegar tarde a todos lados. Okay. Better late than never, right? Más vale tarde que nunca. Okay, continue. Okay. And Giovanni. Giovanni me dijo que iba a estar de oyente, creo, ¿no? Sorry, ya me confundí. Guillermo sí está activo. Sí, Giovanni el que va a estar de oyente. Siempre me confundo con Guillermo y con Giovanni, sorry. Perdón por la confusión. No, teacher, yo voy a estar de oyente también. Yo estoy en el trabajo todavía. Giovanni, ajá, sí, Giovanni. Guillermo, teacher. Ah, Guillermo, oh, sorry. Hey, nombre de teacher. Perdón por el oso aquí. Ya mandó, ayer la regamos ahí con Maribel. ¿Vale? Ayer también, cierto. Okay. Cierto, cierto. Sorry, sorry. But ya. Le prometo que al llegar la clase 20, sí vamos a manejar los nombres de todas. Ok, entonces Giovanni el que va está manejando en este momento. Ok, luego tenemos Alicia, please. Hello. Hello, teacher, present. Ok, nice, welcome. And Estela. Present, teacher. Ok, saludos. A Lucas también. Ahí está. Ah, bueno, también tenemos. Vamos a ver si no me olvida. Sarat. Sara, tenemos otro invitado por ahí, Estela. Ok. Rosy. Present, teacher. Hey, welcome, welcome. Hola. Always present. Ready. Thank you, thank you. Nice, Rosy. I like it, I like it. Good. Now, do you have any question, class, about the information question? ¿Hay alguna pregunta extra sobre la pregunta? Yes, yes. Yes. Escucho. I heard teacher. Escuché que alguien me dijo teacher. Sí, teacher. Ahorita estoy driving. Estoy ahorita estacionado, pero al nomás llegar a la casa me conecto nuevamente. No problem. Perdón que no lo visualizo. Estoy hablando con Giovanni. ¿Qué? No, con Kevin. Hey, Giovanni. Hoy sí, deme el beneficio de la duda porque no lo veo en cámara, entonces Kevin, vaya, muy bien Kevin. Ahí estoy en cámara, teacher. Va, déjeme ver, pues no, especial. Kevin, ya lo vi, sorry. Vaya, también disculpas para Maribel, disculpas para Kevin, disculpas para Guillermo, para Giovanni. Ok, sorry. Ok. Kevin, oye. No es único, teacher, yo también soy despistada, no se preocupe. Oh, thank you. O sea, eso que pasa. Despistado. thank you very much. Ok, Kevin, va a estar de listener, ¿verdad? Ok. Cuando llegue a casita Kevin, pues no va a participar. Ok, now, let's continue, right? So, no questions. ¿Seguro que no hay preguntitas? No lo sé, Rick.
Siento que les da pena preguntar. Vamos a ver. Any question? Sure? ¿Seguro que no hay preguntas? Va, entendimos cómo hacer preguntas de información. Cuatro partes, right? WH word, auxiliary, subject and verb, right? Very good. Vamos a dejar esta presentación y nos vamos a la otra presentación. Y aquí, sorry, vamos a ver, presentación número 8. Aquí estamos. Ok. The use of simple past. My goodness. Okay. Simple past statements and yes, no question. Excuse me. Sorry. Okay. Now, and we have here the use of simple past, right? Affirmative and negative. Habíamos dicho de que en las oraciones afirmativas, we're going to use the subject and the verb, right? Así como el presente simple, usamos el sujeto y el verbo, right? The only difference here is that the verb, remember the verb in English is very static, very straight, I can say, right? Straight. El verbo en inglés es bien, es plano, ¿no? O sea, no sufre transformaciones. Por ejemplo, si digo, I go, you go, they go, my friends go. En cambio que en español no, ¿verdad? Nosotros usamos la conjugación del verbo y decimos, yo voy, tú vas, nosotros vamos, ¿sí? Entonces, el verbo cambia, pero en inglés no sufre muchas transformaciones. Ahora bien, en el pasado simple, sí vamos a transformar el verbo, ¿ok? Y tenemos que para los verbos en inglés, si los verbos son regulares, solo le vamos a agregar ed en general, ¿verdad? Y si los verbos son irregulares, pues hay que aprendérselos de memoria, ¿sí? Hay que aprendérselos de memoria. Bueno, con unos 150 que se aprendan ya, más o menos, ya pueden ir manejando. Sí, 150. Mínimo, ¿no? Porque son como 400. ¿Nada más, teacher? Sí. ¿No me pide más? Vaya, pues 152, vaya. Me parece. Ese es para que manejen más o menos un buen vocabulario, ya se pueden entender con alguien que habla inglés, sí. Porque son bastantes, sí. ¿Ok? Pero empiecen así, miren, de 25 en 25, ¿eh? Ahí en YouTube hay muchos videos de los verbos irregulares, ¿sí? Aquí tenemos uno, por ejemplo, va. Ya no van a ser 150, Maribel, van a ser 149, porque aquí está uno, miren. El pasado de go, went, ¿eh? Go, went. Ya tiene uno. ¿Eh? Ok, so, irregular verb, right? Si usamos oraciones negativas, negative sentences, right? We use the auxiliary did. Recuérdense que el did para todos los sujetos. Singular, plural, first person, second person, third person. Everything, right? Did. Pirulais, María, Pedro, Juan, Misifus, etc. Cualquier sujeto did, right? And if we have a negative sentence, we say did not. I did not mean it. Yo no vivía en la Unión el año pasado. Ah, no, perdón, ella no vivía. Muy caliente. Bueno, el volcán de Colchagua es muy bonito, ¿va? Pero casi siempre hace mucho calor allá en la Unión. So she did not live in la Unión last year. We did not go to Argentina last week. Argentina, right? So, notice that the verb change into the base form, right? El verbo regresa a la base, a su forma infinitiva. Y ya no lo cambiamos. Excuse me. Okay. And instead of say,
we did not went. No, no, we don't say that. We say we did not go, right? Y otra cosa que por favor necesito que me ayuden es que cuando usamos los verbos en pasado, sea en negativo, en positivo, en afirmativo, no vamos a usar el verbo to be. ¿Sí? No me van a decir, she is leave. We are went. No, 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 no. No. Never. Never, please. Okay. Any question? Questions? Come on, please. I like questions. Mamá Maribel, any questions? No. Ah. A mí me gusta que me hagan preguntas, please. Así sé que han entendido. O así sé que no les quedan dudas, ¿verdad? Teacher. Ajá. Yes, Maribel. Repita lo que dijo hace 5 minutos. Hace 5 minutos. No le dijéramos qué. Que no le dijéramos qué. Ah, que no le dijera el verbo to be. Aquí, mire, le voy a poner esto. El verbo to be, mire. Me digan, she is leave. She is leave. O me van a decir, we are. We are. We are went. No, ¿verdad? Eso es peligroso, señor. No se hace, ¿sí? Okay. Any question? Ya comenzamos con las preguntas. Thank you, Maribel. Vamos, preguntemos. Porque si no hay preguntas, tú puedes suceder dos cosas. Ajá, Clarisa. Este quiere decir que esos verbos que estaba diciendo usted de is y are, we, she is y we are, estos verbos está prohibido agregarlos ahí cuando son oraciones afirmativas y en pasado, en los verbos que están en pasado. Es correcto, sí, Clarisa, es correcto. Aunque la palabra prohibido me suena muy, muy punitivo, ¿verdad? Ajá, muy punitivo. No sé. Muy, está prohibido, sí. Me gusta, sí, sí. Me gusta como me lo pregunta, sí. No se puede usar, no se puede. Así, no se pueden usar. No. En el pasado no. Ah, sí, porque ya llevan los verbos, ¿verdad? Correcto. Ya están en pasado. Podemos usar el verbo to be en pasado, pero ese es otro contexto, ese es otro ejemplo. El was y el were en pasado, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de verbos que indican acción. El is, el are, que son los verbos en presente, ¿verdad? O me corrige el teacher. No, está bien. Is, are. Son los verbos en presente, el verbo to be. No se usan aquí. No. ¿Ok? Ok. Vaya, muy bien. Ya más o menos, ya me quedo con la conciencia más o menos tranquila, que ya me hicieron unas dos preguntas, ¿verdad? Un poquito más aclarada la pregunta y la respuesta también. Eso es correcto, sí. Thank you, Clarisa. Y miren, cuando no hay preguntas, o digo yo, este es el super teacher que explica todo hasta punto por punto y todos entendieron todo. O dos, nadie entendió y le da miedo preguntar, ¿verdad? Pero bien, ya preguntamos dos, sí, ya es. Ya por lo menos ya me siento más tranquilo. Ok. This is the rule for regular verbs. Is spelling rules. ¿Cómo se escriben los verbos en pasado, right? Rule number one. Most verb, right? 95%, digamos, el 95% de los verbos regulares. Regular verbs. Regular, right? We only add ED. Call, call. I called you yesterday. Te llamé ayer, right? Call. If the verb ends in E, right? Si el verbo termina en una E, pues, ¿para qué le vamos a agregar otra D? Otra E, perdón, solo la D. De Dino, right? If the verb ends in Y, for example, cry, cry, you know, llorar, o study, for example, le vamos a cambiar esa Y a I latina y luego le agregamos ED. For example, study, study, right? Okay, and then if we have a verb, regular verb, of course, estamos hablando solo de verbos regulares, que tengan esta fórmula, miren. Consonant, vowel, consonant. Aquí, por ejemplo, en el verbo shop, ¿verdad? Hay otros como drop, okay, y otros que tienen una consonante, una vocal y una consonante. Es decir, dos consonantes a los lados y en medio solo una vocal.
Cuando suceda eso, vamos a doblar la última consonante aquí, la P, la P. We're going to say PP, right? Plus ID. Questions? No questions? Okay. Let's continue. Let's do it, babies. Good. Now we have the pronunciation rules for regular verbs. Listen, regular verbs. It says that we're going to pronounce three sounds after the regular verb simple past, right? Vamos a pronunciar tres sonidos en los verbos regulares, ¿sí? Dependiendo el último sonido del verbo. Por ejemplo, en el verbo walk. El último sonido en el verbo walk es k. Walked. Walked. El último sonido en touch, tocar, ¿no? Touched es sh, sh. El último sonido en help, la letra P o el sonido P. ¿Sí? Helped. Help. Ok. En esos sonidos y en estos que están aquí, ¿ok? Este que aún me cuesta pronunciar, ¿ok? Teacher, disculpe, ¿me puede explicar eso? No, no entiendo. No la pronunciación. Claro que sí, vaya. Di, no sé. Vale. Miren. Larissa, ya vimos las reglas de cómo se escriben, ¿verdad? ¿Sí? ¿Le quedaron claras cómo se escriben los verbos? Aquí está, mire. Regla 1, agregar ED. Regla 2, solo la D. Regla 3, cambiar la I por latina, por la Y por la I latina. Y regla 3, doblar la última consonante, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de pronunciación. Pronunciación, no escritura. Pronunciación. Y los verbos en pasado, si son regulares, tienen tres sonidos. Tres sonidos. Mire. Id. ¿Sí? Tres sonidos. O sea, cuando usted quiere pronunciar un verbo regular en el pasado simple, tiene que pronunciar tres sonidos. Ahora, ¿cuándo vamos a pronunciar el sonido de la ch? Cuando el verbo termine en un sonido de esto, ¿ve? Están en rojo aquí, mire, Clarissa, ¿los puede ver? Ese grupo de sonidos se llama voiceless sounds. Voiceless, quiere decir sin voz. No, no, no tienen voiceless, sin voz. Sin voz. Usted se pone la mano en la garganta y pronuncia esos sonidos, no va a sentir vibración, mire. Sí, entonces, el verbo walk, por ejemplo, mire, termina en el sonido de la K, de k, walked, ¿sí? Entonces, en este caso, si usted quiere cambiar el verbo del presente, walk, al pasado, entonces va a agregarle el sonido de la T y va a decir walked, presente, walk, pasado, walked. Por cierto, la L aquí es muda, ¿verdad? Era muda. Ella era muda. Ok, la L no se pronuncia. No se pronuncia, ¿verdad? Entonces decimos walk con la K. Walked. Y si queremos pasarlo al pasado, valga la redundancia, vamos a pronunciar. No vamos a decir walked, I walked yesterday. No, no. Es I walked. Miren el sonido. Aquí está. Worked, cooked, watched. Todos llevan el sonido de la T, mire. Vamos al segundo sonido, ¿sí? El sonido es the. Así como la D de dedo. The. En estos casos, el sonido que vamos a pronunciar va a estar dado de acuerdo a estas consonantes que sí son voceadas, mire. Cuando digo voceado, quiere decir que usamos las cuerdas vocales. Las dos cuerdas vocales que tenemos, las usamos.
Y para decir la M, por ejemplo, decimos en el ar wa 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 ba ba va va y todas las vocales A I O U, right? Okay, very good. Entonces, después de esos sonidos, si queremos cambiar un verbo al pasado, le vamos a agregar el sonido de la D. En rain, por ejemplo, el sonido de la N, rain, ¿cómo es el sonido? Rain, termina en sonido de la N, en rain. Le vamos a agregar el sonido de la D. No vamos a decir rained, no, es rained. Firmar. Yes, sir. Right. Signed. Shaved. Rasurarse, ¿no? Shaved. ¿Ok? En el caso de las chicas, pues. ¿Ok? Ahí. Las piernas, ¿verdad? En el caso de nosotros los hombres, pues. The beard y el mustache, ¿right? El mustache. Shaved. Shave. Shave en presente, shave. Y en pasado, shaved. Y ahí están todos los verbos, miren. Arrived, smiled, healed, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el sonido que se pronuncia es el sonido de la D. Muy bien. Entonces, en el grupo 1, el sonido de la T, y en el grupo 2, el sonido de la D. Y en el grupo 3, como hay verbos que también terminan en sonido de T y D, ¿dónde los vamos a poner? Bueno, les hemos hecho una regla especial, la regla número 3, en la cual le vamos a agregar una sílaba extra, y vamos a decir id, ¿sí? Después de la T y la D, miren, wait, termina en T, vamos a decir waited, I waited for you yesterday, yo esperé por ti ayer, wanted, después de la T va id, miren, want, tid, count, tid. También con la debe. Need, did. Did. ¿Ok? Esto lo vimos también ayer, ¿verdad? Y antier también, ¿sí? Así que esta parte, pues, creo que está bien repasada, ¿verdad? El sonido. Cuesta, porque hay que tratar de identificar cuál es el sonido. Y cuál terminación le vamos a poner también, ¿no? La t, la d, o la id, ¿eh? Más o menos... ¿Agarró la idea, Clarissa? ¿O hay alguna pregunta extra? No, sí, agarré la idea. Cuesta, ¿verdad? Acá. Sí, cuesta. Cuesta. Aquí lo que pueden hacer es ponerse a practicar, ¿no? Primero digan el verbo en presente y después en pasado, ¿eh? Presente primero y pasado. Primero en presente y después en pasado. Sí, mire. Por ejemplo, el verbo help. Termina en P. Help. Help. Presente. Help. Y luego le agregamos la T. Help. Help. No, no, no se oye la T, Clarissa. Vamos a ver. Help. Help. Más o menos, vamos llegando. Help. Algo así. Ajá. Bueno, mire que cómo se es oiga este, la Clarissa. P al final. Help. No, 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 no. Que se oiga la T. Este sonido que está aquí, mire. La T. En el caso de walk. Vaya, tratemos con walk. Dígalo en presente. Walk. Walk. Vamos, Clarissa. Walk. 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 Ahora esa K walk. Le va a agregar una T, un sonido de T. Walk. Walk. Ahí está. Walk. Walk. Ok, cuesta, ¿verdad? Walk. En el caso de rain, rained. The. Present, miren, rain. Practículo en presente. Rain. 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 Ahora agréguele una D. Rained. Rained. The. Rains. No, no, no. Se queda en la N. Páseme a la D. Es un sonido. Vaya. Rains. En presente, ¿verdad? Sí. En inglés hay lo que se llaman clusters. Sound cluster. Quiere decir que son grupos de consonantes que suenan diferente como en español. Porque en general en español solo tenemos una letra y una vocal. Una letra. A excepción de bla, 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 crack, 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 todas esas. Pero la mayoría es una consonante y una vocal, ¿verdad? Mesa.
Ventana, o sea, rain. Ya, tiene que la mayoría de veces. Va, pero permítame, concéntrese aquí, Clarissa, vaya. En español. Ahora en inglés hay sonidos que se llaman cluster, que tengo que pronunciar. Ok, varios sonidos. Entonces, aquí, mire, aquí debe pronunciar la N y la D, pero no me diga N ni diga D, sino que solo el sonido. Y el otro es D, 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 D. Entonces, oiga cómo se oye. Rained. Vamos, Clarisa. Rained. ¿Qué pasó? Dicho. Le están haciendo cosquillas. Es que eso es lo que me va a costar. Ay, Dios mío, listo. Rained. Rained. D. Rained. Así como da, 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 da. Ahí está. Rained. Rained. Más o menos, ya va llegando. Pero sigue, no, siga practicando. Me dio risa. Si no, ahí les voy a mandar un video, ¿verdad? Para que lo practiquen. Ok, teacher. Sí, porque es, cuesta gritar. Y los verbos irregulares, pues, es de aprendérselo, ¿verdad? Mire, Maribel, aquí hay más, ¿ves? 149, y aquí hay 3, 4, 5, 6, por 3, 18 verbos, ¿ves? Ya, solo le van a quedar, vamos a ver, 150. Teacher, para aprenderme todo eso, a saber cuánto tiempo voy a durar. Unos 3 días, quizás. Ahí que le ayude la ovejita a practicar. Va, mire. Verbos. Buy, bought, do, did. Estos son verbos irregulares. Simple past regular. Verbos ahí, irregular. Ajá, correcto. Ahí pasa, simple, ¿verdad? Past. Ahí dejamos, ¿cómo se llama? Las reglas. Aquí ya no hay reglas. Aquí todo desaparece. Ni reglas de pronunciación, ni reglas de escritura. No spelling, no pronunciation. Y aquí es de aprender solamente. Buy, bought, do, did, eat, ate, have, had, read, read, take, took, come, came, drink, drank, get, got, make, made, say, said. Teacher, entonces think, esos que están a la par son la conjugación. El pasado. No, 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 es la conjugación. Este es el es presente. El y este es el pasado. Okay. Pero aquí yo lo he puesto así, pero usted puede ponerlo como quiera, ¿verdad? Puede ponerlo al revés, primero el pasado y luego el presente, ¿sí? Ahí es solo para cuestiones didácticas que lo he puesto así. Este es el presente y este es el pasado, ¿va? Sigamos con la pronunciación. Think, thought, caught, caught. No digan cut. Cut no es caught. Drive, drove. Go, went. Put, put. Aquí peligroso, no me le van a poner una vocal aquí, ¿verdad? Porque entonces se oye bien feo. ¿Ok? See, saw, right road. ¿Ok? Ya lo practicamos. Ahora aprendérselos. Maribel, esta noche. Imagínense que digamos, see, put. No, no, Maribel. ¿Qué es eso, Maribel? See, saw, put. No. Vaya, es así, miren. Put, put. See, so. Ver, bueno, en inglés para decir sube y baja se dice see, so. See, so. Te veo, te vi. Te veo, te vi. See, so. See, so. En español decimos sube y baja. Sube y baja. Pero en inglés así se dice. Mira. Sube y baja es see, so. ¿Ok? Good. Veamos si hay algunas más. Ah, ok. Este es el uso de las preguntas en pasado simple, ¿verdad? Ya dije que usamos el auxiliar did, el sujeto, el verbo que ya no se cambia, y tenemos dos opciones en las preguntas de sino, o yes o no. Yes, she did, no, she didn't. Yes, I did, no, I did. Y vea que para todos los sujetos se usa el did. Ok, questions? Questions? Bueno. Y aquí está una forma general, ¿no? De cómo hacer preguntas y respuestas en inglés, en el pasado simple. Did I ask for assistance? Miren, siempre que usamos el auxiliar, el verbo no se cambia, ¿ve? Yes, you did. Yes, I did. Yes, you did. Yes, they did. Y en negativo. No, you didn't. No, I didn't. No, they didn't. Etcétera, etcétera. Right? Good. Questions?
Bueno, aquí hay algunos ejercicios que ya lo hicimos, ¿verdad? No questions. Okay, good. No sé si alegrarme o afligirme, ¿verdad? Porque no hay preguntas. Vamos a ver, me voy a alegrar, sí. No question. Thank you, Maribel. Thank you. Okay, saludos a la oveja Lola ahí. Okay, now let's go to the book, right? Hoy sí vamos a irnos al manual. Vamos al manual. Ok. Nos vamos al manual y vamos. Tenemos bastante trabajo en manual, ¿verdad? Aquí me pasé esto. Por aquí estamos. Entonces vamos a ir trabajando rápido, ¿verdad? Sí. Ah, ok. No, no la entendí bien, Maribel, mi nuera. Bueno, no, no le capto. Después me explican, Maribel, no, no la entendí. O sea, que usted es la suegra de la oveja, algo así. Bueno, sigamos. Here we have this conversation, right? Unit 2, page 23. Para los que tienen el manual, por favor, sáquenlo. In the page 23, right? Okay, this is a conversation between Luis and Janet. He says, did you enjoy the seminar? And Janet says, yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards for 10 people. Awesome. You know, sorprendente. Awesome. So repeat after me, please. Repeat after me. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. Yes, I did. I learned a lot. Learned. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. Updated, right? The same. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Ah, perdón, voy muy rápido, perdón. Excuse me, me emocioné. Perdón, regresemos entonces aquí. Perdón. Sí, dígame, Maribel. ¿Tiene pregunta, Maribel? No. Dijo, eso que usted está tocando ahorita, eso que usted está tocando, aquí abajito donde dice Jess, Bush, Sinés, ¿eso cómo se pronuncia? Business cars. Business cars. Car. Yes, business car. Pero es que me fui muy rápido. Lo hice trabajar de más, pero vamos a irlo más lento, mejor. Repeat after me. Okay. I updated my networking skill. I updated my networking skills. Updated my network skills. Learned skills. I learned to move from small to smart talk. Small,
smart. Move smart. Great. So, did you make new contacts? Did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards. Business cards with 10 people. Awesome. 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 Okay. Good. Question? Okay. Skills. Skills. These are abilities, right? Habilidades para manejar el internet. Networking es internet, ¿verdad? Net es la red, ¿no? Y trabajar en la red, networking. Skills. Aquí hay varias palabras que generalmente, como nosotros hablamos en español, le ponemos una E, miren. Nosotros no decimos school, sino que decimos school, student, right? Pero aquí lo que hay que hacer es eliminar la E, que no es español, es inglés. Entonces vamos a decir student, student, school, skills, skills. Okay? Good. Any question? Any question? Okay, now I need two volunteers. Solo para practicar, pues vamos a... Necesito dos voluntarios, please. I am. Okay. Adelia and Erica, right? Adelia, you are Luis. And Erica, you are Janet. There you go. One, two, three, action. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Great. So, yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Wait some. Finish, teacher. Awesome, awesome, right? Awesome is... Es que me había quedado mudo ahí. Yo hablándoles de micrófono. A todos nos pasa, que conste. Okay, awesome. Awesome is sorprendente, como decimos en español, va chivo, qué chivo. Awesome. Okay. ¿Cómo es? Awesome. 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 No me van a decir aguesome. No, es awesome. Awesome. Good. Let's continue, right? Aquí hay unas preguntas. Vamos a ver. ¿Did Luis go to a seminar? Yes or no? Yes, he did. No, he didn't. What do you think? Hagámoslo juntos, pues, para que... Yes, yes, he did. Yes. He did, right? Did Luis go to a seminar? Yes, of course he did, right? Number two, did Janet update her networking skills? Yes, she did. No, she didn't. Yes, she did. Yes, she did. Después la vamos a corregir, ¿sí? Yes, she did. Okay. Did Janet learn to go from small to smart talk? Yes, she did. Yes, or no, she did. Yes. Yes, she did. Yes, she did. She did. She did. Yes, she did.
Ok, todos son yes. Bueno, no lo sé, Rick. Vamos a ver. Did Luis exchange business cards with 10 people? Yes, he did. Ok. Todos son yes. ¿Seguro? No, no. Bueno, vamos a la conversación. Vamos a la conversación, entonces. Number three. Vamos a la conversación. Ok. Vamos a ver si es cierto. Dice. Luis, did you enjoy the seminar? Dice Luis, ¿verdad? Entonces, yes, dice Janet. Yo fui al seminario y aprendí, dice Janet. Pero, ¿fue Luis o fue Janet al seminario? Janet, no, he didn't. Ajá, entonces no. Miren, así no, sean los... No, he didn't. Ajá, no, he didn't. Dino, entonces no es... Luis no fue al seminario, ¿verdad? Me le está levantando falsas acusaciones a Luis. Él estuvo en su casa, con su esposa y todo. Sí. Así sea en los chambres, ¿verdad? Pues no. No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. Ahí van a salir diciendo que Joel andaba por el parque, ¿no? Y el muchacho ahí trabajando andaba. No, esas cosas no se hacen. Ok. Did Janet update her networking skills? Yes, she did. Yes, she did. Aquí sí, ¿verdad? Yes, she did. Did Janet learn to go from small to smart talk? Yes. Yes, she did. Vamos a ver si es cierto. Aquí dice, ajá, Janet dice, I learned to move from small to smart. Sí. Correct. That's correct, right? Muy bien. ¿Y did Luis exchange business card with 10 people? No, Luis. Didn't. No, ¿verdad? Fue Janet, miren. Janet. Janet, ¿no? Ustedes la tienen contra el pobre Luis. Están levantando falsas acusaciones. Ok, entonces Luis, no, ¿verdad? Permítanme, vamos a borrar acá. Gordo. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Ya posté la marca. Vamos a quedar un poquito ahí, ¿verdad? Algunos micrófonos. No queremos escuchar qué pasa en casita ahí. Ok. Y entonces sería, ¿Did Luis exchange business card with people? No, right? No, he didn't. Ok. Muy bien, sigamos entonces. Let's continue, right? Bueno, aquí está el tema. How to use the simple past, right? I learned a lot, I updated, I exchanged business cards, I didn't attend the seminar, no fui al seminario, or Luis didn't attend it. Luis didn't exchange business cards, right? Did you enjoy the seminar? Did you make new contacts? Did Janet update her networking skill? Bueno, entonces aquí tenemos oraciones afirmativas, negativas, y preguntas de sí, no, usando el pasado sí, ¿sí? La teoría nos dice que the simple past describes past events, right? Si nosotros vamos a usar el pasado simple, vamos a usar el verbo en qué. ¿Con ed o la base del verbo? ¿Cuál de los dos es? Ed. Ed, right? Very good. Vamos a hacer un círculo por acá. Este sería, ¿verdad? Ok, esto es cuando hay oraciones positivas, ¿sí? Usando el ed o usando verbo irregular, ya dijimos, ¿verdad? For negative, use the sentence with don't o with didn't. Didn't. Didn't, right? Didn't. Y usamos en la pregunta, no, perdón, en la oración negativa, perdón, ed o usamos la base del verbo. Base. Ok, la base del verbo. O la forma infinitiva, si quieren decirlo así. De baseball. Esto es en el caso de los verbos regulares, no se le olvide, ¿sí? Ok. Luego tengo en las preguntas, dice, start yes, no question about this, the past, right? With do o with did. ¿Cómo comenzamos las preguntas del pasado simple? ¿Con do o con did? Did. Did, correct. Did.
Next, luego vamos a agregar the subject o the verb. Subject. The subject. Agregamos el sujeto. Sí, muy bien. Followed by the, seguido, ¿por qué? ¿Por el ED o el base form? Base form. The base form. Es que esa es una regla general. Cada vez que usamos el auxiliar did, el verbo siempre va a estar en el base form, ¿sí? No lo cambiamos. Solo lo vamos a cambiar en oraciones afirmativas. Miren, como en este caso, ¿ves? Aquí, este es afirmativo. Entonces sí cambiamos el verbo, ¿ok? Muy bien. Sigamos. Bueno, aquí es de completar. Hagámoslo juntos, rapidito, para que podamos trabajar en la plataforma, porque hoy vamos a trabajar con el examen de medio curso, midterm, right? Así que vamos a hacerlos todos juntos. Pensaba hacerlo trabajar en grupo, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, comencemos aquí. Did you attend to a seminar last month? Yes, I did. No, I didn't, right? Did you enjoy... No, perdón. Vamos a ver, ¿qué me ayuda con esta? La número dos, number two. Did you enjoy? ¿Le agregamos ED? Yes. Yes. No lo sé, Rick. No, no, we don't. No, no, we don't. Right? Why? Because we're using the auxiliary. When we use the auxiliary, you never change the verb. It's only the base one, right? Number three. Meet. Do you meet any people? Good. Number four. Did you learn something? Mm-hmm. Number five. Number five. Estaba mal, lo explico porque si puede aparecer imagen no lo van a poder editar, pero todo lo que sea. Class, do you, did you, or does you? Did you? Network es estar como en internet, ¿verdad? A veces en los seminarios, por medio de la... Es una conferencia, ¿verdad? Por medio del internet se comunican con otros. Con otros trabajadores o con el jefe. El jefe de la compañía que está en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Right? Network. And the last one, right? Did you exchange, right? Do you exchange business card? Bueno, en los negocios hay gente que manda a imprimir su tarjeta del negocio, ¿no? Floristería, Tamira, zapatos y accesorios, el bonito, ¿no? No sé, me ocurre. Okay. Los asados de don Guillermo, por ejemplo. No sé, entonces, usted imprime su tarjetita de su negocio y cuando va al seminario, ¿no? Si hay doctores o hay odontólogos, ingenieros, pues se intercambian las cartitas, ¿ok? Here, we can answer in two forms. Sure, we can say, for example, did you attend to a seminar last month? Yes, I did. O podemos decir, yes,
I attended to a seminar. Okay. La número dos. Did you enjoy the seminar? Digamos que no, supongamos que no le gustó. No, I didn't. O podemos decir respuesta larga. No, I didn't enjoy. Mire, y ahí regresa el verbo a su forma natural. Enjoy the seminar. ¿Ok? Good. Y ahí podemos ir contestando. ¿Ok? Any question? Questions? Okay, I will take the attendance. Si hay alguna pregunta en lo que tomo la asistencia, pues me dicen, ¿verdad? Adelia? Present. Thank you. ¿Ya puede participar? Yes. Yes, okay. Brian? Brian? Carlos Vega? Larissa? Presente. Thank you. Daniel? Present, teacher. You? Maribel? Present, Brian. Brian, okay, good. ¿Ya puede participar, Brian? Here, here. Brian, ¿puede participar ya? Solo terminé de ir a la casa. Ah, tranquilo, pues, oyente, no, no me preocupe, ahí me avisa. Y nos quedamos con Maribel, ¿verdad? Y la ovejita que le robó a su hija, ya ahora ya entendí. Okay. Elmer. Present, teacher. Thank you. Erika. Present, teacher. Thank you. Guillermo. Guillermo. Kevin. Okay. Bueno. Iván. Present, teacher. Thank you. ¿Ya puede participar, Iván? ¿Seguimos oyendo? Yes. Yeah, okay, good. Jacqueline. Present. Thank you. Joel. Present, teacher. ¿Ya podemos participar, Joel? Yes. Yes, yes. Thank you. Carlos Amaya. Mr. Amaya. Carla Beatriz. Kevin. Present, teacher. Can you participate now? Okay, excellent. Giovanni. Present, teacher. Thank you. ¿Ya podemos participar, Giovanni? Aún no, teacher. No, no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Okay, good. Alicia. Present, teacher. Thank you. Mirna. Estela. Present, teacher. Thank you. Rosy. Present. Thank you very much. And Yesenia Mirna, right? Mirna, yes. Good. Ahí hay que tomarse una sopita, oiga Mirna, para recuperar fuerzas. Okay, now. Let's continue, right? Listen, here we have some small topics to introduce people. Imagine you are in a seminar, right? Imagínense que ustedes lo mandan de allá del Banco Cucatlán, del Imacasa, de Intelpon, de Avianca, de Yafrasa. Lo mandan a un seminario, ¿no? Entonces allá se encuentran con todos los colegas, los de Guatemala, los de México, los de Santa Ana, San Miguel, San Salvador, bueno, todos los compañeros ahí en un seminario, ahí en el Hotel Sheraton. Mejor el Sheraton en El Salvador, ¿verdad? El que está ahí por el hipódromo, Colonia San Benito. Pues ahí están todos. Ya estando ahí, pues, algunos son platicones, otros calladitos, ¿no? Otros les da pena hablar, ¿no? Entonces,
¿Cómo se consideran ustedes? Do you consider yourself a good conversationalist? Conversationalist. ¿Es platicón? ¿Le gusta el witty witty con los compañeros? En buen sentido, no sé, no pienso, en buen sentido. Do you like to talk? Okay. Let me see. Adelia, do you like to talk or you are quiet? You are shy? Talk. You like to talk. Okay, nice. Okay. Good. And what about you, Clarissa? You consider yourself a conversationalist? Yes or no? No. No. Yes. You're quiet. Right? Solo llega a los seminarios a comer la boquita, nada más, tranquila. Y... No, tampoco. Cafecito y nada más, ¿ok? No problem. Right? Ya la fuera, teacher. No problem, teacher. Okay, good. Danny, what about you, Danny? Okay. Do you like to introduce a small talk when you go to seminars or to training, amigo? Cuando va a las capacitaciones o un seminario o una convención. Casi no asisto, pero estoy seguro que me gustaría hablar, así que todo. Okay. Very good. Thank you. Now, listen, here we have some examples of talk. Small talk, right? Le toca pesado, dice a Clarissa, ¿va? En salvadoreño lo expresó ahí Clarissa, muy bien. And he says, choose three good topics for small talk. Si ustedes van a este seminario, de estos, ¿cuáles de estos escogerían ustedes? Tres temas necesito que me escojan. Location. ¿Podrían ustedes hablar sobre dónde está ubicada su compañía en el lugar, verdad? Si es bonito, si es feo, si es grande, si San Miguel es caliente, si Santana es bonito, si en Guatemala las oficinas son mejores, etc. Location. Company job, right? What are some responsibilities? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Le gusta a ustedes hablar de eso? Ah, I am the manager. Ah, oh, I am the assistant. I am the secretary. I am the accountant, etc. Politics. Uy, esto me asusta, ¿vale? These politicians are a disaster. What do you think? ¿Le gusta hablar de política cuando llegan y salen peleados al final del seminario? Sí, yo siento que política y religión no, ¿verdad? Pero bien, si a ustedes les gusta hablar del tema, pues bien. Common event, right? Si se ponen a hablar del seminario, mira, qué aburrido, qué bonito, qué chivo. Está buena lo que nos han dado de comida. A veces solo eso llegamos, para quejarnos de que un pedacito de pan dulce no tiene nada más. O que el tamal no está bueno. Bueno, pero aunque deberíamos de hablar de lo importante, o la temática. Por ejemplo, en el caso de Intelpon, no sé si hacen seminario. A mí me gustaría asistir a uno sobre comunicaciones. Me parece interesante, ¿verdad? Ok. Travel. ¿Le gusta hablar de viajar? ¿Sí? ¿A qué países han ido? ¿Qué lugares han visitado en nuestro país? O money. ¿Le gusta hablar del billete? Money, right? Are you making good money in your job? ¿Le están pagando bien? ¿El mínimo? Horas extras, bonos, en inglés se dice the Christmas bonus, que es el que nos dan a final de año, ¿cómo se llama? El aguinaldo. En inglés es Christmas bonus, Christmas. Ok, bosses, ¿qué clase de jefe tienen, verdad? Si hay un jefe aquí en el grupo, pues lo siento, pero es el jefe un tirano. ¿Verdad? O es el jefe buena onda, como decimos. Likes, las cosas que les gusta. La comida, deporte, música. ¿Les gusta o no les gusta Bad Bunny, por ejemplo? Perdón si ofendí a alguien ahí, ¿verdad? Pero es un ejemplo, ¿verdad? Ok. Choose three, please. Three of these. What would you like to talk about?
Okay, Elmer, please tell me, Elmer, what three topics do you like to talk when you go to a training or a seminar? ¿Cuál de esos tres le gusta más, Elmer? Mr. Miranda Coreas. Okay, Mirna, please. Tell me, Mirna. Hello, teacher. Outdoor activities. Outdoor activities, okay, let me see. Here, right? Likes. What else, Mirna? ¿Qué otra cosa le gusta hablar cuando va a una capacitación, un seminario? Are you enjoying the seminar? Ah, okay, about the topic, right? Como digo, ¿verdad? Si a usted le interesa su trabajo, pues ha de ser bonito hablar de no sé, de educación, como el caso del padre Arrupe, o de maquinarias, como maquinarias múltiples, ¿verdad? O Imacasa, etcétera, etcétera, no sé. Okay, what else, Mirna? Una más, Mirna, ahí terminamos. Are you making good money in your job? Money, right? Hay gente que dice que hablar de dinero no es bueno, pero la verdad es que sí, no, el dinero sirve para, no sé, para cosas que necesitamos, la casa, la comida, ¿no? La ropa, ¿ve? Cambio de trabajo, tal vez. Tal vez, bueno, sí, si andan buscando nuevos horizontes, juego. Pues ahí podemos hablar de ese tema. Thank you very much, Mirna. Let me see. Thank Anybody you. Else? Erika, please. What about you, Erika? Mm-hmm. Which of these topics consider interesting to talk? Maybe location. Location. Common events. The common event about the seminar. Good. And maybe travel. Travel. Have you visited any country, Erika? Just Guatemala City. Guatemala, okay. Nice. Guatemala solo ido hasta la frontera, pero dicen que es bien bonito Guatemala. Okay, thank you. Pero sí he visitado algunos que otros países, ¿verdad? Como París, Le París. Francia fuimos una vez. Muy bonito, Francia. El Museo del Louvre, el Arco del Triunfo y la Eiffel Tower, ¿verdad? Ok, travel. Dicen que el que no viaja, pues, no ha vivido toda la vida. Que sea, vamos a visitar nuestro país por lo menos, ¿verdad? Ok, let me see. Iván, please. What three topics would you like to talk, Ivan? I teach location. Location. Politics. Oh. Politics. Yes. Okay. Nice. He light. Likes. Light. Yeah, right. Light. Very good. Sé que si nos ponemos a hablar de Ucrania y Rusia con Iván, ¿verdad? Vamos a tener un buen parloteo ahí, ¿verdad? Ok. Pobre. Turquía también. Bueno, aunque ahí es un poco de noticia, ¿verdad? No tanto es sí. Política, no que es un evento natural. Sí. Ya tenemos ratos de no tener un buen zamaquío nosotros, pero primero Dios que no. I don't know. Que no nos ocurra an earthquake. How do you say terremoto? No es el terremoto de Kimflix, sino es. Es este, miren. Earthquake. Earthquake. Quake significa moverse, ¿no? Y Earth
quiere decir tierra, el movimiento de la tierra, earthquake, terremoto. Primero Dios que no, no, ¿verdad? Okay, good. Can you mention other topics that are interesting and that you would like to talk about? ¿Me podrían decir otros tres temas de los cuales a usted le gusta el parloteo y van a hablar a los seminarios, ¿verdad? Responsibilities. Nice. Responsibilities in your your company, right? De la mañana dijeron. Responsibility. Experience and responsibilities. Experiences. Podría ser un tema, ¿no? Experiencias. Experiencia, ¿verdad? Experiences. Give me a second. Experience. Money. Profesión, profes. No, money, yes, right? Aquí hablamos de dinero, pero yo digo otras que no hemos mencionado aquí. Punctuality. Profession, dijeron por ahí, ¿verdad? Sí. Professional. Punctuation, right? Yes, these are some examples. What else? Football. Okay, sport, right? All right. Sports. All right. A mí me gusta hablar de sports. Thank you, Clarissa. Thank you. Sport. Yes. Okay, teacher. Culture. No, yes. Cuando gana el Barça. Sport. 8 puntos. sí, perdón. 8 puntos. Okay. Thank you very much. Right? Good. Now, let's continue. Sigamos. Hoy ya tenemos mucho que cubrir aquí esta noche, ¿verdad? Muy bien. Aquí hay un artículo. Quizás, vamos a ver. 9.22. Lo vamos a leer. Sí, vamos a leerlo. Dice, this is an experience about Miss Tate's networking experience, right? Discuss if the question below are true or false. Vamos a ver. He says, last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at 3 seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one networking meeting, right? At least 5 new contacts this year. Esto es algo parecido a las entrevistas que tenemos después de clase, ¿no? He says, my 5th contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding, fue tan reconfortante, tan recompensante, right? That I want to share the experience. Okay? During lunch, Allison mentioned that she was shy, que era callada, ¿verdad? Era callada, shy. By nature. In the past, she said she worried a lot before going to a large network event. Pues a Alison le daba miedo ir a eventos grandes, ¿no? I got to know more about her. Tengo que conocer más de ella. The industry she works in and about expectation for the future. I gained more than a new contact. I passed from small talk to smart talk. ¿Qué quiere decir esto de pasar de un small talk a un smart talk? Que cuando uno va a un lugar, a un seminario, ¿no? O si usted está estudiando, pues va a un lugar, no solo habla de cómo está el clima, del deporte, de política, sino que pasa a una plática que le trae beneficios, ¿no? Hablar de cultura, hablar de los beneficios de su compañía, cómo crecer dentro de su compañía, pues vuelve la plática beneficiosa. Entonces eso se llama smart, intelligent, right? Smart talk. Y aquí deja un consejo. Mire, here's my advice to you. Este es mi consejo. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get at least 3 new people by sharing a one-on-one network coffee, lunch or dinner. Pues hay que relacionarse con los compañeros, ¿no? Así se crece dentro de la compañía, más si es un jefe, ¿verdad? Pues vamos a aprender. O alguien que ha tenido bastante experiencia dentro de su compañía, pues
los va a ayudar a crecer. There are several benefits of this work. ¿Qué, cuáles son los beneficios? You expand your contacts. Tiene más contactos. Le pueden ayudar a conseguir un mejor trabajo, quién sabe, ¿verdad? Improve your networking skills and you build meaningful connection with people in the industry. Tiene usted contactos con gente que de verdad trabaja, ¿verdad? Imagínense, si usted es abogado, contador, pues, le va a ayudar mucho en su profesión, ¿right? Bueno, vamos a ver si nos acordamos de la lectura. ¿Yes? Si no, no se preocupen, yo les voy a ir ayudando, ¿sí? Allison and Miss Tate saw each other for the first time. Es la primera vez que ellas se encuentran. Is true or false? Debemos preguntar a Jacqueline, please. What do you think, Jacqueline? ¿Es la primera vez que Allison y Miss Tate se vieron o ya se habían visto en otro seminario? True or false? I think false. False. Totally right. Cling. Right. Thank you, Jacqueline. And now, let me see. Joel ya está participando. Well, okay. Joel, please. Miss Tate set a networking goal for this year. Se ha puesto una nueva meta de intercambiar con los. Yes. True or false? True. True, right? Eric, true. Thank you. Now, let me see. Carlos Amaya, Carla. Okay, Kevin, please. Kevin. Alison confessed she hated networking events. No le gustan los eventos de en donde todas las compañías se unen. ¿Verdad? False. False. The answer is false. Is true. Porque a ella sí le gustan estos eventos. Good. Miss Tate and Allison passed from small talk to smart talk during lunch. True or false? Esta pregunta es para Alicia, please. Alicia? True. False. True. Okie dokie. And to finish, Estela, right? Miss Tate mentioned three benefits on one-on-one networking meetings. True or false? What is benefit? Beneficios. Ahí dice, mire, there are several benefits. True? True. Perfect, perfect score, right? Thank you very much, thank you very much. Vamos a seguir entonces. Aquí ya terminamos el libro, ¿sí? Este es un jueguito, miren. Aquí ya para terminar, vamos a hacerlo más pequeño. Ok. Espero que tengan su libro a mano porque aquí en mi libro casi no vamos a ver. Casi no se ve bien. Ahí, creo, más o menos, ¿no? Entonces, esta es una, en inglés se dice alphabet soup, ¿right? Una sopa de letras, ¿right? Entonces, vamos a jugar. Les voy a dar, permítanme, oportunidad que me manchen la pizarra, ¿sí? ¿Verdad? Y me pongan ahí las palabras que vayan encontrando, ¿ok? El que encuentre más palabras, pues, el ganador. ¿Ves? Ok, let's do it, please. Yo ya encontré las mías, miren. Manufacture. Ok, vamos, máncheme ahí. Ahí busqué el lapicito. Vamos a ver si puede, vamos. Kevin, you can do it, Kevin. Se puede. No me digan que no, porque anteriormente he estado con grupos que sí pueden echar.
Vamos a ver. Ahí está. Clarissa, ¿verdad? Sí. Sí, teacher. Like personal, right? Very good. Thank you. Ya está el segundo ahí. Manufacturing. What? Branch. Expecting. Staff. Staff. Quiere decir, staff es el personal que trabaja. Pero traten de hacerme el círculo, ¿verdad? No solo reír. Ahí estamos. Muy bien, Clarissa. Branch. 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 Staff está al revés, ¿ves? Staff. Expertise, right? Experticia. Ok, come on. Mánchame, ¿verdad? Hasta ahí, Clarissa, yo creo que... ya lo entendimos okay. Ahí, right? Sí, no sé, sí. Busque otro por ahí. Sí. Ah, ahí está, expertise. Okay. Ahí le faltó la E, ¿verdad? Pero es expertise. Sigamos, sigamos. Okay. Industry, right? Industry. Aquí le vamos a ayudar. Ahí está ya. Industry. Estela nos ayudó. Muy bien. Thank you. Industry, right? Continue. Nos faltan ahí algunos. El small talk va unido, ¿verdad? No hay espacio. Small talk. Nos faltan tres nada más. No, dos. No, two. We miss two, right? Ajá. Yes. Is guest, invitado, like guest. Okay. Nice. It's small talk. Small talk. Y para terminar, a dos nos faltan, ¿eh? Ok. Aquí se tiene puntería. Small talk. Solo faltan dos. Veamos. Ok. Networking, right? Networking, aquí está, networking. Solo una nos falta. Es la última columna. Ajá. La última. Ajá. Vamos, enciérrela. Aquí estoy desde el teléfono. Ah, aquí está. Ah, ok. Creo que se puede. Vamos, intente. Ahí está. Muy bien, no importa. Lo importante es que se ponga cuenta. Entonces aquí es, ¿eh? Es headquarter, right? Es la base del. So, that's it. Thank you very much. Thank you very much. Muy bien, thank you. Ahí lo hacen también en su libro, ¿ok? Now, let me see. Bueno, esto se lo voy a dejar de tarea porque necesito ir a la plataforma, ¿sí? Dice, write five information questions in the simple present. Use the verb from the box. Oversee, que es revisar o chequear, ¿no? Manufacture, que es manufacturar. Supervise, be in charge of, estar a cargo de. Network, trabajar con otras compañías, con otras branches, ¿no? Entonces quiero que me hagan ahí cinco preguntas. Información.
Sorry. Para terminar, tenemos cómo hacer informaciones en el pasado simple, ¿no? Aquí están en desorden y ustedes las van a ordenar. Okay, let me see what time is it. Sí, tenemos tiempo. Si logramos terminar la plataforma, vamos a regresar a esta parte. ¿Ok? Ok, now let's go to the platform. Vamos a la plataforma. Vamos a hacer el midterm test, right? Vamos a hacer el test juntos. Ok. Pueden abrir su plataforma también. Y estamos aquí, miren. Let's check it out, right? Section 1 ya la terminamos, ¿verdad? Section 2, aquí está, socializing, 5 questions. Esta noche voy a revisar quiénes han trabajado. Y como siempre, ahí estoy a sus órdenes, ¿no? Ok, task number 6, tarea número 6. Hablamos de las industrias y el tipo de industria en la que usted trabaja, ¿verdad? The beauty and personal care industry. ¿Cuál de estos rubros se refiere a the beauty and personal care industry? The construction industry. Excuse me. 5 options, right? 5 options. Tenemos 5 opciones. ¿Sí? ¿Cuál es la correcta? Yes. Mm-hmm. The construction industry. ¿Cuál de estos rubros se refiere? No, Carita, no copy, please. Okay. Yeah. Sure. The answer for Wording. Number 2 is medicine. Medicine. No, Dino, está equivocado, Dino. No le hagan caso, Dino, está equivocado, no es medicina. De turismo. No, Clarissa, este es. Ah, perdón, excuse me. No me pasen la copa. Conduce. Clarissa. Ok. guided tours. The tourism industry, right? Ajá. Uh-huh. The telecommunication industry. Farmacéutico. O sea, aquí pueden equivocarse, ¿verdad? No hay problema. No hay problema. Mobile phones en... No, perdón, farmacéutica. En farmacéutica industrial, creo que hay medicina. No. Clarissa, no me le dé copia. Ahí hágalo usted solita, ¿verdad? No me le dé copia. Algunos, mire, están poniendo la carita alegre porque estoy dando la respuesta. No. Ok. Y este es el que más nos costó, ¿verdad? ¿Terminaron todo la tarea 7, de task number 7? Este era cómo hacer. Yo tuve problemas en la número 3, teacher. En la número 3. Tarea 7, sí. Vaya, mire. Ahí nuestra forma de cómo ordenar la estructura, pasarla. Le voy a dar palabra, pero le voy a cambiar alguna información, solo como para que vea el ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. How many people does Clarissa? La respuesta no es Clarissa. No es Clarissa, pero le voy a poner yo Clarissa. No. Super ok. Fun. Mire. How many people... ¿Cuántas personas? Y ahora tenemos el auxiliar does, porque Clarissa es una persona singular. Luego ponemos el sujeto, ahí no es Clarissa, of course, no, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan la idea, supervise. Uh-huh. Comenzamos con mayúscula y terminamos con símbolo de pregunta, ¿sí? Hagámoslo ahorita, sí, hagámoslo. Me dicen si les sale, ¿sí? ¿En qué otra tuvieron, problemas? ¿En
¿Qué otro tuvieron problema en la plataforma? Ahí pueden poner a la plataforma. Este es más difícil, ¿no? Yes. Questions. Podemos ir a la par terminándola si quieren, ¿verdad? Y ustedes mandan. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. La segunda. Bueno, ahorita estamos todavía con la tarea 7. Ya vamos a entrar al examen, Rosy. Ya casi entramos al examen, ¿sí? Solo quiero asegurarme que todos hayan completado las tareas, ¿sí? Esta noche estamos llegando a la mitad del curso, ¿sí? Rápido, al tiempo, ¿verdad? Entonces, quiero que tengan la sección 1 y la sección 2 completas, ¿sí? Pregunta. Si no recuerdo, en la tarea 7 me quedé corto, ¿sabes? ¿Con cuál, Giovanni? ¿Cuál? 1, 3. 1 y 3, vamos. 4 creo que me equivoqué. 1, 3 y 4 me equivoqué. En las otras dos sí las hice bien. Vaya, entonces vamos a la 1, la 3 y la 4. Mire, recuérdese que comenzamos la pregunta primero con mayúscula. What does... aquí le voy a cambiar. He... do. What does he do? Mire, tiene cuatro partes, mire. Giovanni. What es una. El auxiliar, does. El sujeto. Aquí le he puesto he, pero para no dar copia. Pero en el ejercicio van a poner otro sujeto. Y por último, el verbo, mire, do. Intente hacerlo ahorita. No sé si puede ahí. Pero no le va a poner he, ¿verdad? Póngale el... No, cuando llegue. Ah, va. No ha llegado. Muy bien. Pero vean la estructura, Giovanni. Mire. Solo este no es, va, pero usted ya sabe cuál va a poner. En la 3, me dice. Aquí está hecha la 3 también, ve. How many people does... No es Clarissa, pero yo le he puesto aquí Clarissa para que no vaya a decir, ah, el teacher le dio copia. Supervise, pero a supervise no le agrega. Me dio risa, teacher. Ahí bajo de agua le está dando la copia a Clarissa. Vamos a ver, Clarissa, vamos a arreglar cuenta, vaya. Vamos a dejar puntos. Ok. Y la 4 parece que me dijo, Giovanni. How much does, es singular, ¿verdad? Does a car. Yo voy a poner a car, pero ahí está otro sujeto, oiga. Cost. ¿Eh? How much does a car cost? ¿Cuánto cuesta un carro, no? Un carrito, ¿sí? ¿Questions? ¿Terminaron todos? No les puedo dar la respuesta. Ustedes tienen que hacerlo solitos. Si no, el 10 que saquen, el teacher se lo va a ganar. No, tienen que ganárselo ustedes. El 100%. La nota mínima es el 80%, pero ustedes van a ser el 100%. ¿Sí? Aquí está Polar animándolo para que saquen el 100%. ¿Ok? ¿Questions? Bueno, entonces vamos a seguir. Here, right, in the task number 8, you just choose one of the verbs. What is the correct form for stop? Stopped or stop with one P or two P's? Andrew, Carrie, K,
carried o carried? ¿Le cambiamos la Y o no? Ahí usted decide, right? The supervisor. Se le cambia la Y, por el latina. Claritza, Claritza. Mire, ve. Ya le vamos a bajar un punto entonces, Claritza. Okay. No, no, tampoco. Tenías activado el micrófono. Ah, vaya. Son bromas, Claritza. Yo sé que todos saben la respuesta, solo para que, ¿verdad? No se pasen la copia nada más. A mí me hace que después de la clase ustedes pasen la copia. No, no lo sé, Rick. Ok. Did the new assistant call the office? Yes, she did. Yes, she does. O yes, she is. ¿No? Y aprendimos cómo hacer preguntas. Ya no nos va a costar aquí. Y aún así que se equivocaron, después podemos volver a hacerlo. No hay problema. Ok. ¿Alguna pregunta en la tarea 8? Ok, tarea 9, task number 9, right? Permítanme, it's 1 and 2, the object places you find in a company. Bueno, dice, 1 and 2, you have to check the places you might find in a company. ¿Qué lugares se pueden, qué cosas se pueden encontrar en una compañía? Ejemplo, digamos en una casa. Hay dormitorios en una casa. Hay una bodega en una casa. Hay una piscina donde los empleados andan nadando ahí a la hora del almuerzo. Bueno, ¿qué cosas podemos encontrar en una oficina? ¿Sí? Number two. ¿Qué cosas? Okay, next one. A bank may have lots of. ¿Qué es lo que tiene un banco? Bastante que tiendas, dinero o oficina, sucursales, perdón. Sucursales. Lo que me gusta. No, no lo sé, Rick. No lo sé, no le podría decir. Me gusta dinero. Bueno, el dinero es necesario, ¿verdad? Sorry. Ok, a headquarter. ¿Qué es sinónimo un headquarter? Ya vimos el concepto, ya lo leímos en clase. Headquarter. Es la oficina principal, ¿verdad? Headquarter, o la, el centro de operaciones de una compañía. En el caso, por ejemplo, de Adoc, el que está ahí en la colonia Monte Carmelo, ahí está la headquarter de Adoc. El de Embotelladora Salvadoreña está ahí por el mercado Excuartel. En Santa Ana, pues no sé. ¿Dónde está Imacasa, por ejemplo? Staff, ¿a qué se refiere staff? A las personas que trabajan en la compañía, a la gente que visita la compañía, o a la persona que compra mercadería. Ahí ustedes escuchan. ¿Ok? Y para terminar, la tarea 10. Solo es de escoger correcto o incorrecto. Correcto o incorrecto. ¿Ok? Right or wrong. Esto debe estar en el pasado simple. ¿Está correcta esa oración? ¿O está incorrecta? Simple, right? Teacher, I have a difficult question 4. Question 4. If you are a little, you show. Question 4. No, this is. Esta es la 4, mire, Estela, a esta se refiere. They work no. All night, no. No, yo estoy adelante, entonces estoy en el, la segunda parte del examen. Ah, vaya, vale, ya casi llegamos al examen, ya casi, un segundito, sí, ya casi.
Va, pero aquí, ¿sí entienden lo que van a hacer? Solo te ver si está correcto o incorrecto, como lo han escrito, ¿verdad? Va, hoy sí vamos al examen. Muy bien. Vamos al midterm. ¡Tarán! Okay. Ladies and gentlemen. Yes. Yes, questions? Tarea uno, ¿eh? My company delayed to ship the package. ¿Está correcto esto? ¿O está incorrecto? My company delayed to ship the package. ¿Sí? Next one. We exist to bring in. ¿To bring in o to bring? No sé. Ahí ustedes deciden, ¿verdad? Pero no le van a pedir copia a Clarissa. Ella no va a leer. Ya me dijo que no le va a dar copia a nadie. My company vision is to becoming or to become. I don't know. Clarissa, la copia. No. No me la... Insolente. Ok. Who is a contour for sale o for selling? No sé, ahí ustedes deciden si está incorrecta. ¿Cuál de las tres es? Háganme café. Ah, coffee. Si necesitamos un coffee, Maribel. Uh-huh. Please. Okay. Sí, ya hace un poquito de sueño, pero ahí estamos, luchando. Sí. Part two, listen. Dice, select the correct passive form, la forma pasiva. Pero recuérdense que si la voz es activa, el sujeto está primero, luego el verbo y luego el objeto. Sujeto, verbo y objeto. Y si cambiamos vamos a usar la forma del verbo to be más el pasado participio. Aquí, por ejemplo, rate. ¿Cuál es el pasado participio de rate? Rated, reden o rated con doble T. Ni idea. Ni me imagino que ni Claripsa, ¿verdad? No le pregunten, ella no le va a decir. ¿Sí? Original managers consider as the most efficient in the company. Has considered, or are considered. Nuestros jefes regionales, ¿no? Todas están en forma pasiva, ¿sí? Entonces nosotros las vamos a ir cambiando. Ok, esta parte pienso yo que es un poco difícil. If you are a leader, you show. Si usted es líder, ¿cómo se llama el valor que usted tenga? Ok, esta parte la encuentran. Les digo que partamos de los valores, de values. De values. Está en la clase 4. Page 12, en la página 12. Si quieren ver el manual. Page 12, right? Página 2. ¿Sí? If you are loyal, si usted es leal, ¿qué tipo de valor enseña? Un muestro. ¿Qué? Ok. Cuando ya los tengan, pues démele enviar, ¿sí? Any question? ¿Hay alguna pregunta en la parte 2 del examen? My goodness, ya casi no acaba el tiempo. Ok, part 3, right? Aquí son preguntas de concepto. Hola. Nosotros usamos la forma pasiva cuando no queremos o cuando necesitamos expresar quién hizo la acción. True or false? No. The verb. And the past participle to form the passive. Usamos el verbo to be y una forma del pasado participio, ¿sí? Para formar la forma pasiva. ¿Verdadero o falso? You can omit who did the action when you are using the passive, right? Podemos omitir quién hizo la acción. The telecommunication industry, ¿a qué se refiere? Guided tours, buildings, hair salon service, medicine o mobile phones. ¿Cuál es el rubro que nosotros utilizamos en la industria de la telecomunicación? ¿Sí? The pharmaceutical industry. And that's it, right?
Si hay preguntas, me detienen, porque yo sigo. No me preguntan, yo sigo. Ok, y aquí pues es lo mismo que habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? En la sección 2, que es poner el WH word, el auxiliar, si es plural, do, y si es singular, does. Upsi. ¿Sí? Luego ponemos el sujeto, ahí no les voy a poner yo este, el sujeto que está ahí, porque eso sería darles copia, ¿verdad? Pero what does my friend, vamos a escribir. Y luego el verbo do. Y cuatro partes, miren. One, what. Two, does. Three, my friend. And four, el verbo, ¿eh? Así las van a ir completando. Y aquí, pues, solo la forma correcta, la respuesta correcta, ¿no? Ok, we'll finish class. I don't know if you have any question. No sé si hay preguntas sobre el examen. Any question, class? Bueno, entonces tenemos que terminar para esta noche la sección 1, la sección 2 y el examen. ¿Sí? Luego quedamos pendientes con la sección 3, la sección 4 y el examen final. ¿Sí? Ahí terminaríamos el curso con el 80%. Y al igual que su asistencia, ¿verdad? Tienen que asistir al menos el 80% de las clases. Ahí los que van oyendo la clase van acumulando minutos de asistencia en la clase. Así que los felicito, los que van manejando, ¿verdad? Solo que concéntrense en la calle, es lo único. ¿Ok? Eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Any question? Bueno, si no hay pregunta. Yes. Con la de líder, teacher. Líder, ajá. Esa es la que no me salía. Ah, ya le voy a dar la clave, pero ¿cuál número es? ¿Es la parte 1, 2, 3 o 4, Rosy? No, de la 2. De la parte 2, vale, aquí vamos. De la parte 2. Ajá, si eres un líder, es que la terminación no es esta, mire, li, no, es chip. Ay. Okay. Recuerda que lo hicimos, ¿eh? Chip. Yes, sir. Yes. Este sí, ve, termina en I, ¿verdad? Pero bueno, una poco más. Ustedes van a averiguar. Good. Esta noche quisiera quedarme 10 minutos. Bueno, Sí, me quedo, teacher. A mí me toca. Elmer. Iván Tovar. Iván, vaya. No le toca a Iván, pero si usted quiere, no hay problema. Iván. Ok. Entonces, con Elmer me quedaría otro día porque él estaba en programación, ¿va? Pero Iván quiere quedarse esta noche, pues excelente, una clase privada, 10 minutos, ¿verdad? Ok, class, no questions. Attendance, please. Attendance. Adelia. Present. Ok, have a good night, Adelia. Bye bye. Brian. Brian, Carlos Vega, Clarissa, present teacher, present. Okay, thank you very much. Have a good night, Clarissa. Thank you, present teacher. See you, see you tomorrow. Okay. Thank you. Okay, teacher. Thanks. See you tomorrow. Ok, Dani. Present, teacher. Thank you, Maribel. Present, teacher. Ok, see you tomorrow. Bye bye. Elmer. Present, teacher. Ok, thank you, Elmer. Have a good night. Bye bye. Erika. Present, teacher. Thank you, Guillermo.
Okay. Iván. Present, teacher. Thank you. Jacqueline. Present. Thank you. Have a good night. See you tomorrow. Joel. Joel. Present, teacher. Good night. Thank you very much. Good night. Carlos Amaya. Here. Thank you. Have a good night, Carlos. Good night. Thank you. Okay. Carla, Beatriz. Kevin. Present, teacher. Thank you. Have a good night, Kevin. Giovanni. Yeah. Giovanni. Present, teacher. Thank you. Have a good night. Good night, teacher. Okay. Alicia. Present, teacher. Thank you. Have a good night. See you tomorrow. Mirna? Okay. Present. Thank you. Que sea mejor. A tomar muchos líquidos. Estela? Thank you. Okay. Bye-bye. Estela? Present, teacher. Thank good you. Night. See you tomorrow. Good night. And Rosie? Rosie. Rosie? See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. God bless you. Okay. Bless you. Bye-bye. Okay. Bye. See you. Mr. Tobar Ayala. Hi, teacher. It's very hot today, right, Ivan? Yeah. It's hot. It's hot. You, where do you live, Ivan? Where do you live? Where do you live? La Libertad. La Libertad. Ah, yes, La Libertad is very hot. Sí. Friend, from a beach. in front of the beach. Ooh, nice. Yeah. La piel morena. Yes, okay. Ahí, sacando ostras y todo, ¿verdad? Sí, teacher. Okay, Iván, ¿tiene alguna pregunta, algún tema de que le ha costado o que quisiera repasar? Para mí, pues, la verdad que antemente con los otros dos teachers que tuve, pues siempre he dicho que el inglés para mí se me ha vuelto muy difícil. Sí. Los temas van avanzando, pues, ¿verdad? Exacto, y pues a veces me dicen que es fácil, ¿verdad? Pero le he metido bastante. Hoy cuando veo lectura o letras, identifico palabras, ¿verdad? Las estructuras que había el verbo sí, el presente exacto. Simple, cómo hacer preguntas, el alfabeto, los números, sí, verdad, pero hay temas sí. Como en este curso yo siento algo por ejemplo, pesadito sí. Por ejemplo hoy un poquito algo pesado fue, bueno, no lo entendí muy bien, fue con cuando teníamos la T y la D, también teníamos otras que se y la it, it. La pronunciación de los verbos regulares. Ajá. Esa parte sí. No la entendió bien. No mucho. Bueno, entonces vamos a la presentación. Déjeme enseñarle aquí. Vale, se lo voy a decir así lo más sencillo que pueda. ¿Sí? Ok. Vale. Los verbos en presente, pues tienen su forma de pronunciarse. No hay problema. Ok. Pero en pasado, dividimos los verbos en dos grupos, ¿sí? Ok. Verbos regulares y verbos irregulares, ¿sí? Ok. Digo, vale. Sí. Aquí en este grupo, hay, de los regulares, hay reglas para escribirlo, cómo se escribe, ¿sí? Ok. Y hay reglas de cómo se pronuncian. Sí. Ahora bien, los verbos irregulares, estos no tienen reglas. Tanto la escritura como la pronunciación hay que memorizarse. Pero en el caso de los regulares, no. Como hay reglas, solo aprendas las reglas y lo demás viene por consecuencia. Okay. Ahora bien, cuando usted pronuncia un verbo, ¿verdad? En pasado simple, usando verbos regulares, por supuesto, aquí estamos hablando de verbos regulares. Cada verbo sí. Termina en un sonido. Todos los verbos terminan en un sonido, ¿verdad? Por sí. Ejemplo, el verbo walk, aquí se lo he puesto en rojito, mire.
Sí, walk. Walk. Walked. El walked. Verbo rain termina en el sonido N, rained, rained. Y el verbo wait termina en el sonido de T, ¿sí? Es decir, que cada verbo finaliza en un sonido específico. Ahora, okay. Esos sonidos los vamos a dividir en dos grupos. Los grupos que están aquí, mire, estos que están aquí. Ok. Cuando el verbo termina en uno de estos sonidos, el sonido es no voceado. ¿Qué quiere decir no voceado, Iván? Que no se usa las cuerdas vocales, no se usa la voz. ¿Ok? Ok. Muy bien. Y hay otro grupo que sí es voceado, ¿sí? Estos se llaman los boys. Los boys. Sí, boys. Aquí está la palabra. Mire, boys viene de la palabra voz. Ah, ok. ¿Sí? Esto de que les pongo la mano en la garganta es para que ustedes sientan la diferencia entre un sonido que es no voceado y un sonido que es voceado, ¿sí? Por ejemplo, aquí, mire, la S. ¿Se le hace la S? ¿Uno hace la mano en el cuello? ¿Siente una vibración ahí? Sí. No, sí siento vibración. No hay vibración. No. Pero si yo le digo Ahí sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se siente vibración? Porque usted está usando su voz, ¿sí? Voz. Entonces, okay. Este grupo es no voceado y este grupo es voceado. Ahí está. Ok. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entre el sonido de la T y la D. Pero terminemos con el tercer grupo, vaya. Ok. Como estos verbos utilizan el sonido de la T y la D, ¿qué pasa con los verbos que terminan en esas dos letras, en la T o en la D? Pasa que van a tener una pronunciación especial, una sílaba especial que se llama id, ¿sí? Id. Vale. Muy bien. Ahora vamos, después de haberle explicado por qué algunos verbos terminan en sonidos voceados o no voceados, vamos a escoger el sonido que le vamos a poner a cada verbo. Ah, ok. Por ejemplo, el verbo walked, esta parte, mire, walk, está en presente, walk. ¿Verdad? Walk. Walk. Chilo ahí. Walk. Chivo, lo pronunciamos en presente y ya no hay problema. Pero sí. Si nosotros queremos pasar ese verbo al pasado, vamos a tener que usar uno de estos tres sonidos, mire. ¿Cómo lo vamos a determinar cuál de si va la T, la D o la I? ¿Cómo lo vamos a...? Usted está leyendo, ¿sí? Y ve un verbo en pasado. Y usted dice, ¿y aquí cuál sonido lleva? Bueno, usted pronuncia el verbo y si el verbo termina en cualquiera de estas esas siete letras, ¿verdad? Usted va a hacer el sonido de la T, mire. ¿Sí? Eso, Iván, excelente. Pero okay. Si el verbo termina en un sonido que es voceado, entonces va a ser el sonido de la d, 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 d. Y si el verbo termina en un sonido de t o d, pues va a decir id, id, right? Id, id, id. Voy a leerle tres verbos de cada grupo y usted va a ver la diferencia. Miren, en presente simple. Walk, pasado. Walk. What? Eso. Touch. 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 Help. 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 Ahí está, el sonido de la T, mire. Quiere decir que todos los verbos regulares que terminen en estos sonidos, cuando usted los pronuncie, tiene que decir la letra T al final, o el sonido de la T, perdón, ¿sí? Y en el grupo 2, después de estos sonidos que sí son voceados, va a pronunciar el sonido de la D. D, D. De tal forma que en lugar de decir rain, va a decir rained. Dígalo, Iván. Rained. 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 D. D. Rained. Ahí está. Rained. Rained. Ok, otra vez. Rained.
Rent. Okay, otro verbo. Remembered. 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 Y el último. Wait. Waited. Dígalo, Iván. Wait. Waited. Waiting. Waiting. No, 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 no. Wait, wait. 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 Waited. Waiting. Teed. D. No, no, waiting. Como T y D. Perdón. T y D. Teed. Teed. Waited. Waiting. Pero no es N, no es N, no. Es ting, es ting, D, ting. D, 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 D. Waited. Vamos al otro. Waiting. Wanted. Wanting. Ahí está. Wanted. Uh-huh. Wanting. Counted. Counting. Ting, ting. Visit. Okay. Visited. Visiting. Ok, muy bien. Ok. Ahí sería, es algo complicado, ¿verdad? Porque hay que tratar de determinar cuál, en qué sonido termina y después de averiguar qué sonido, que es muy difícil, ¿verdad? Hay que ubicarlo en las tres grupos. Pero sí, si usted no lo pronuncia bien, no le van a entender, ¿verdad? Así que esto se lo tiene que aprender, o sí o sí. Más complicado que la matemática. No, ahí se me quebró, me voy la matemática. No, este... Y mi consejo de terminar, pues, vea películas en inglés de muñequitos. Si no las entiende, ponga los subtítulos, escuche música en inglés. Mire que los viernes les estoy enviando libros, audiolibros, sí. Así que cuando le quede un tiempo libre, practíquelos. Okay. Aseguro que le va a servir muchísimo, oiga. Ok, bueno, sí. ¿Tiene alguna pregunta extra? No, la verdad no, solamente tengo que practicar un poquito más y bueno, hay que memorizarse la regla, ¿por dónde? Ni modo. Algunos me dicen, ¿por qué no aprendes inglés si terminaste la ingeniería? ¿Por qué no aprendes inglés? Ah, terminó la ingeniería. Oh, congratulations, Iván. Very good. No, no, dele con esto en inglés. Y recuerde que las clases no es, la clase es como una guía nada más, ¿verdad? Y usted también tiene que teacher. Meterle, interactuar más. Sí. Mejorar su habilidad de forma personal, porque nadie más le va a mejorar más que usted practicando. Exacto. Sí, es cierto, dicho. ¿Y qué le parece la clase? Excelente. No, no está muy aburrida. No, la verdad no. No, vaya, no, pues ahí. Solo que a veces le digo yo que me dé, ¿cómo se llama? Gustar un oyente, porque el niño le gusta estar conmigo y agarrarlo con mi cuaderno y le digo... Vamos y a ver si lo bajo, se pone a llorar. A ver si me acuerdo el nombre. ¿Surat? No. No, ¿Serat? No, ya no. Me... Perdón, es que... bonito. Zaret. Zaret. Perdón. Sí. Perdón. ¿Verdad? Tiene 14 meses. Hasta chiquito. Sí. Pero ya camina, ya habla. Sí, ya vale, habla camina. También. Bueno, entonces ahí póngale los videos. Ve usted las películas en inglés y póngase la par con él, ve. Le, sí. Mire, él ahorita está en una etapa de esponjita. Todo lo va a soltar. Es cierto. Sí, entonces, es cierto. Usted póngase en la rodilla y vea los muñequitos, Vecín, Shrek, La Era del Hielo, todo en inglés. Ahorita él está en la etapa de que todo lo que ve que yo hago, él lo hace. Ahí está. Escribe, mancha, él que no hace. Bueno, esta es la etapa de que hay que darles el modelo, ¿verdad? Sí. Ok, Iván. Thank you very much. Thank you, teacher. See you tomorrow. Take care, right? Goodbye. Goodbye.